Vamos a ver qué dice el bar, rápido, a ver qué dicen. Buenas noches. Bueno, es muy difícil. Te conozco, Leticia, sos una genia. Gracias. Pero acaba un error muy grande de la coreógrafa y el bailarín. No hizo nada técnico, el bailarín que por lo menos me distraiga para poder ver algo que le pueda subir un punto, ¿entendés? Acá me parece que hubo un error muy grande de coreografía y del bailarín. O sea, de la coach, de Janine. Igual, Flavio, ella no es bailarina e hizo un montón de secuencias. Pero estoy hablando del bailarín y de vos, no de ella. Bueno, pero Fer la tiene que acompañar en un principio también. La tiene que acompañar, pero por lo menos esperaba que él haga algo que me sorprenda y que pueda cubrir esa parte que no se vio. Lamentablemente, Leti es uno para abajo. Uno para abajo. O sea, ahora no tiene 8, tiene 7, muchachos. Acompaña al chino. ¡Vamos, Leticia! Menos mal que hizo 8. Mirá, si hace 2, menos 1 por ahí termina. Señores, hasta acá 7 lleva. Tenía 8, ahora tiene 7. Votación de la señora Laura Fidalgo. Que corte acá. Bueno, Leti, Fer, Yanil. La coreógrafa. ¿Cómo, Leti? No, vas a ver ahora cómo me trata. Digo, me estoy acostumbrando lindo. De a poquito, tranquila. Es un comienzo. El comienzo estuvo bien. Por no ser bailarina, muy bien el acting. Pero voy a lo de Fer, como técnica, sí, Fer. Definir más las líneas, las cuartas, los giros. Tal vez más estilizado. Estás como, está bien que estés bien a tierra, pero falta ese aire entre la cadera y la cintura. Que estés más arriba. Sí, estabas pendiente de Leticia, pero también esperaba un poquito que vaya. Es un gran compañero. Gran y gran persona, lo conozco. Pero bueno, ya hay que compensar un poquito. Ya que no bailás, manda un poco más de técnica, claro. Más giro, más truco, algo. Redondeando. ¿Qué es? Cero. Cero, o sea, no quedaste ahí en 7. ¿Y votación del señor Aníbal Pachano? Buenas noches, Leticia. ¿Qué pasa? Sigo acuchillando gente y todo lo que... Escuchá que por lo menos ya tenés para pagar el agua. Ahora tenemos que pagar otra factura, o sea que tenés que hacer un baile más. Bueno, yo coincido que fue como un loco hasta que terminó. Pero muy gracioso. Tengo que decir que sos una actriz y tenés que jugar a eso. A divertirte, a pasarlo bien. Yo la paso, lo estoy pasando bomba, no entiendo cómo. Bueno, pero bomba tenés que. Pero pasalo bomba estirando un poquito los brazos, un poquito de técnica. Igual, que todas las chicas igual tienen. Yo te voy a tirar una buena onda y te voy a subir un punto por el acto. Por el acto. Señores, llega 8. Por el acto. Bueno, pará. 8 puntos. Quedó 11 de Griselda Siciliani. 8 puntos, te digo, va a tener que lucharla, ¿eh? Porque podés quedar sentenciada en 2 días. Vamos. Voy a jugar con los chicos salvajes, ¿qué me digo? Algo vas a tener que hacer, Leti. Yo creo que hay que laburar más. ¿Hace mucho que estás ensayando? Y hace un tiempito, sí, trabajamos un montón. No se notó, ¿eh? Pero ¿ha visto evolución usted como coach? Sí. Mucha. O sea, acá vemos a alguien que ha evolucionado. Para mí, sí. O sea, que cuando arrancó era... algo menos que esto. Esto lo decís vos. Tiene dos pies izquierdos ella. Simpático. ¿Cómo, mi amor, vos del bar que querés sumarme un punto? No, tenés dos pies izquierdos. ¿Te acordás que cuando tratábamos de bailar en Francisco era imposible? Y se evolucionaba Bertone. Ah, claro, hicieron Francisco juntos. ¿Sabes? No, pero ella baila mucho mejor sola. Pero vos bailás bien sola. Es lo que no hiciste acá. Bueno, señores, Leticia Breche. Pero tiene que bailar pareja acá. Sí, está bien, acá tiene que bailar en pareja, totalmente. Bueno, 8 puntos, vamos, Leti, a meter ensayen para la próxima, por favor. No está tan mal, a mí me gusta. No, es muy malo. A ver, pensemos que no hay puntaje, no hay ahora 30 puntos. Hay 10. Griselda Siciliani, que la rompe bailando, 19 lo mejor. Fedeval, que es un hipercampeón, 18, vos 8. Mi amor, te ponemos un pianito, algo así, me largo a llorar, algo. Pues, no. Casa, ¿no? A ver, ensayemos esto, a ver. Momento difícil el que está atravesando Leticia Breiche. Vamos, Leti. Que pase la gorra. Momento difícil. Chao, Leti. Vamos, bueno, Leti, señores, bueno, vamos... a darle, a meterle en serio para la próxima. Señores, hay que meterle, hay que trabajar más. Métanle más ensayo, más tiempo, Yanil. Sí, no sé qué hace en su vida. Usted está como tranquilo, como se hace responsable. Usted paró el equipo y ya se fue también. Se fue el miércoles. Se fue.
¡Se fue! ¿Vos la habías visto bien? Leticia. Señores, presenta la segunda pareja. Se fue y me saludó. Sancor Seguros. No solo Sancor Seguros, señora Leticia, porque Leticia puede salir cualquier cosa, ¿no? No sabe de qué vas a hablar. No, no, ahí está. Bueno, señores, ahí está. Por ahí entra en cualquier momento. Anda a decir algo. Te quería mandar un beso, Leti, de lejos. Que te quiero, nada más. Un besito. Señores, se viene la segunda pareja de esta noche. Te quería saludar. Adiós. ¿Qué dijiste? Vamos, Leti. Ponele música ahora. ¿Qué pasó? Gracias. Por Bob's, pero me hicieron calentar tanto, ¿sí? Como que tenía baja nota. Y yo estoy contenta igual. Perdóname, chao. Tiene razón. ¡Vamos, Leti! Gracias. Vine a una fiesta y estoy feliz. Gracias por invitarme. Gracias, Leti. Ahora sí, vamos todavía. Chau, Leti. Señoras y señores, vamos a presentar la segunda pareja de... ¿Qué le pareció, Ángel? Porque lo veo como serio. ¿Qué? Un desastre. No. ¿Está de novia? Señores, se viene.